Hola, ¿qué tal, amigos? Quien les habla, el Capi, la voz número uno de América. Reciban un fuerte y caluroso abrazo desde aquí, desde Houston, desde la ciudad espacial. Tenemos noticias en caliente. Se trata del Club América. Tendría 5 bajas sensibles para la jornada 2 ante los Cholos de Tijuana. América llegaría con plantel mermado al partido de la ciudad universitaria el próximo sábado. El debut de las Águilas de América ante los Tuzos del Pachuca terminó con resultado positivo para el club de Coapa tras ganar por el marcador de 2-1. Sin embargo, todo no son buenas noticias, pues a pesar de que llegaron con cuadro completo, a excepción de Giovanni Dos Santos, perdieron a 4 jugadores importantes en tan solo unas horas. El primero de ellos, Leo Suárez, quien se lesionó horas antes del encuentro, podría ser duda también para el partido ante los Cholos de Tijuana en la jornada número 2. Emanuel Aguilera y Andrés Ibargüen abandonaron el partido por lesión y su ausencia en la jornada 2 se perderán el duelo. A estos 4 jugadores podría sumarse el contención Santi Cáceres, quien fue expulsado del encuentro. Sin embargo, América buscaría apelar la tarjeta, por lo que su participación estaría en duda. Así, América iría a Ciudad Universitaria a enfrentar a los Cholos sin Aguilera, sin Ibargüen, mientras que Suárez y Giovanni Dos Santos y Santi Cáceres son dudas para el siguiente partido. Ya saben, manténganse alineados, usen el tapabocas, usen el cubrebocas y nos vemos hasta la próxima. Feliz día y bendiciones.